Buenas tardes, feliz martes. Y hoy es un día muy especial porque para esta casa y para este programa, hoy es el primer día del amor y la amistad, que febrero es un mes maravilloso. Es un mes donde, muy parecido a diciembre de una u otra manera, porque todos estamos con los sentimientos a flor de piel, estamos así como que gracias Dios mío por todas las cosas maravillosas que nos ofreces en el día a día. Además de eso, que es mi cumpleaños el 27 de este mes. Y hoy también es un día súper especial para mí, que los quería compartir con ustedes, por siempre estar allí, porque hoy vamos a hablar del amor propio, pero también les quería comentar que hoy, hace un año de mi cirugía, donde tomé la decisión, no fue fácil, de decir sí, me voy a hacer una cirugía y me voy a operar el estómago para estar obviamente más delgada, para sentirme mejor y obviamente para impulsar eso que siempre he dicho. O sea, uno tiene que ser muy congruente versus lo que hace con lo que dice. Entonces, si yo hablo de salud, trabajo con salud y hago muchas cosas para mis clientes, entonces como que era incongruente de que no lo hiciera por mí. Entonces, cuando tomé la decisión, primero lo conversé con Dios. Fue un momento bien difícil porque hay muchos miedos y muchas veces por miedo dejamos de hacer cosas. Pero ¿saben qué? En ese momento aprendí que en la vida hay que dar pasos. ¿Y saben qué? O sea, si no estás segura de lo que estás haciendo, conversalo con Dios, conversa con tu almohada, con la persona que tú decidas conversarlo, pero en la vida hay que atreverse. Y hoy tenemos una mujer maravillosa que yo estoy más feliz que ella de que ella esté aquí hoy, porque la conocí ya hace como un año y de verdad que ha sido como cuando conoces gente que te genera como un clic sabroso, que tú dices, yo creo que la conozco de antes, ¿de dónde? De toda la vida. Pues no, la verdad es que nos conocimos hace poco, pero se ha convertido en una referencia maravillosa porque es de esas personas que te alientan y cuando tú te sientes como medio bajo, dices, ¡hey!, te activa. Y esa mujer que tenemos acá es Ivette Avilés, alguien que respeto, que admiro y se ha ganado mi corazón porque es una persona muy especial. Bienvenida, Ivette. Ay, Deli, tú me has hecho el día, me hiciste la mañana. De eso se trata. Gracias por la invitación. Gracias a ti, estoy súper feliz de tenerte y súper feliz porque me encanta Puerto Rico, me encanta la isla, me encanta el guaguancó que tienen ustedes, es una cosa impactante. Tuve el placer de conocer Puerto Rico hace como 6 años, 7 años atrás, me pareció maravilloso y me gustan muchas cosas de ustedes porque al final del día siento que se parecen un poco a nosotros los venezolanos. Cada quien obviamente con un poco de su cultura, pero somos igual de faramalleros, de rumberos, echamos broma, nos gusta la buena comida, nos gusta la rumba. Y de eso se trata. Hoy vamos a hablar del amor propio, bebé. Alguien que respira y sobre sus poros uno siente cómo se ama. Y eso queremos hablar de contigo, bebé. Cuéntanos qué se siente el amor propio, cómo lo defines tú el día de hoy. Pues mira, a veces nos cuesta mucho el poder reconocer que somos únicos, uh-huh. que no hay comparación, que no hay nadie, a veces hasta mejor que uno. Uh-huh. Porque pues desde pequeño nos enseñan que la humildad. La humildad es una cosa, uh-huh. y el amor propio es otra cosa. Correcto. Entonces le dan más importancia y relevancia a lo que es la humildad para que no suenes ni creída ni nada. Pero se siente rico el uno decir, tal cual soy, me amo. Y como tú bien dijiste, te celebro el que tú estés cumpliendo un año de tu cirugía, porque sí, hay momentos en la vida que uno dice, yo me merezco verme mejor, yo merezco, sí, darme este cariñito. Y pues a veces por el que dirán, uno dice, ay no, porque van a pensar que uno es un creído. No, no es eso, es que hay momentos en la vida que el mismo entorno tuyo te enseña a, uh-huh. que, hey, detente, vas muy acelerada con todo el mundo, pero ¿y tú? ¿En qué posición de tu vida estás tú? ¿Estás en el 1, en el 2, en el 5, en el 10 o estás en ninguno? Entonces, el no tener ese amor propio, el no sentirte tú misma que vales, tú misma querida, te lleva a cometer muchísimos errores que a la larga te van a doler más que ese cariñito que tú misma te puedes dar. Y yo creo mucho, siempre lo he creído y ha sido como un pilar en mi vida, del creer que tú puedes. O sea, y muchas veces, no todos los días nos paramos con el pie derecho, más está claro, somos seres humanos que sentimos, que padecemos. Pero hay momentos que dices, ya va, dejo un lado lo que yo soy,
mi yo interno. Y eso es tu amor propio, porque no puedes dejar de ser quien eres tú. Exacto. Por complacer, por hacer creer, o por muchas veces, o muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado en la vida personal, que he tratado como de hacer brillar a otros, como por amor, por agradecimiento, eso, eso. Por querer empujar a otros. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la primera tarea que tenemos nosotros como seres humanos, no importa si eres hombre o mujer, es brillar tú primero. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Claro, y lo que claro. tú decías, y voy a rescatar eso que dijiste. Muchas veces dejamos de hacer cosas por el qué dirán. ¿Sabes qué? Y quizás va a sonar como equivocada la frase, pero a veces tenemos que ser egoístas, Ivette, porque cuando yo me siento bien conmigo misma, cuando estoy bien conmigo misma, cuando me siento feliz con lo que soy versus lo que reflejo, no estamos hablando aquí de básicamente, no estamos diciendo es que solamente las delgadas son bonitas, no, cada quien es hermoso, una pieza única, una creación de Dios. Pero también es cierto que a veces una gente dice, yo gordito soy feliz. Bueno, eso no lo voy a discutir acá porque cada quien tiene sus creencias, pero yo no estaba siendo feliz. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer yo para mejorar mi autoestima, el creer en mí, en verme bien? A mí me encanta la moda, me encanta vestirme, me encanta el fashion, y el que me conoce sabe que es así. Entonces, claro, me quería vestir y decía, esto igual me lo colocaba. Tuve mis fotos de hace 3 años y tú decías, pero si está un poquito gordita, pero igual se vestía como se viste. Bueno, pero hoy es rico decir, me queda una pieza talla S. Y te sientes como que, wow, tomé la mejor decisión de mi vida. Y eso me ha hecho como valorar muchas cosas. Claro, y eso influye mucho en la autoestima. Sí. Muchísimo. Y el agradecer, Ibe. El agradecerle a Dios todas las cosas que pasan en tu vida. Las buenas las celebro, pero las que no son tan buenas, porque de eso, Ibe, he aprendido tanto. Eso me ha hecho ser más humana, me ha hecho entender a la gente, me ha hecho tener empatía, me ha hecho aterrizar muchas veces, poner los pies sobre la tierra. Y la gente que no me conoce puede decir, es que ella sí es antipática. Bueno, quizás es una percepción, porque ese es otro punto que tenemos siempre las personas. Pero cuando conoces a la persona y te tomas el tiempo, dices, no es lo que yo pensaba. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida? Claro, muchísimas veces en la vida. Incluso tengo una anécdota que cuento mucho. Cuando yo comienzo a trabajar en la cámara, pues obviamente la figura principal de la cámara es la presidenta. Claro. Y yo voy besos, a Adri, te queremos. Muchos eventos de la cámara con ella. Y yo recuerdo un día que nos dicen, únanse para sacar una foto. Y yo no era de sacarme muchas fotos. Ahora dicen que yo no salgo de las redes sociales. Así que algo bueno he sacado de todo esto. Aprendizaje. Y ese día yo sí me paro para la foto, pero me paro detrás de Adriana. Uh-huh. Y recuerdo como hoy que Adriana se voltea y dice, ¿y dónde está Ivette? Y yo y la toco por aquí y le digo, yo estoy aquí. Y ella no, y me dice, no, tú estás al lado mío. Uh-huh. Aquí es donde es tu lugar. No es detrás de mí, yo no te necesito aquí. Pero en ese momento tú no te lo creías. Yo dije, wow. Es cierto, porque uh-huh. estoy haciendo esto. Si yo soy tan importante como lo es cualquier otra persona. Y además eres la mano derecha, una pieza súper clave en toda la gestión que hace Adriana, que el que no la conozca, Adriana es una persona maravillosa, súper linda, pero también hay que reconocer y darte el valor de que parte de lo que hace Adriana también está tu toque y tu granito de arena, que es mucho, o sea, porque Adri es muy buena, pero sola no pudiera, pero contigo, y los que estamos en la cámara lo entendemos que es un antes y un después cuando nosotros entendemos, cuando conocemos a Ivette, cuando vemos las ganas que tiene de ayudarnos y apoyarnos, y cuando no sabemos algo, vamos con Ivette literal como si fuese una tía, una hermana, va a depender de la edad que tengamos, pero es una persona... Y no es solo, ¿cómo te puedo explicar? No es solo el trabajo que se hace en la cámara, porque el servir a otros... te ayuda a crecer. Que tú dices, wow, que yo hice eso, que yo la pude ayudar. Uh-huh. Y a veces ni te lo crees, como tú dices, como te quedas como, wow, es cierto. Porque a veces no nos sentimos merecedores, Ivette. Y yo creo que también es parte de nuestro amor propio, porque definitivamente muchos de nosotros hacen cosas maravillosas, maravillosas. Pero el problema, Ivette, es que a veces buscamos la validación, como que, Ivette, ¿qué te parece lo que hice? No, o sea, chévere que... Pero es más sabroso cuando cuando tú dices, wow, mira lo que hice. Lo que poco, mucho, lo que sea, no importa, porque en la vida vamos pasito a pasito. Sí, sí.
La vida no se construye un día. Y como siempre le digo a los empresarios y a mis amigos seculares, esto no es una carrera de competencia, no. Esto es una carrera de crecimiento. Uh-huh. O sea, en la medida que tú creces, crezco yo, crece el otro, crece aquel. Sí. Que aunque no nos demos cuenta en algunos instantes de nuestras vidas, todas esas personas que a la cual tú le sirves de modelo, como me dicen en la cámara, no, porque es que tú, pues mira, a veces hago las cosas sin darme cuenta. Porque está en tu corazón. Pues siento que es el momento de decirte, mira, esto, aquello, lo otro. Y eso pues te ayuda a ti, pero también a mí. Porque uh-huh. Yo digo, wow, yo no sabía que yo podía decir tantas cosas en un momento. Entonces, todo eso se une a lo que tú vales. Entonces, hay mucha gente que no lo ve de esa manera. Entonces, vive en una constante competencia. En que yo voy primero, en que yo me tengo que lucir, en que yo tengo que estar en la cámara todo el tiempo. No. Eso no es amor propio. Uh-huh. Eso es competir, tal vez hasta contigo misma, porque ni te lo crees. Sí. O contigo mismo. Uh-huh. Tienes que hacer un detente en tu vida y empezar a buscar dentro de ti qué te llena, qué te hace grande. Porque el día que tú te creas el que esto sí es mi fuerte y esto me hace grande, te comes el mundo. Y es así, porque muchas veces tenemos que reconocer cuando nosotros... Y quizás suena muy cliché, pero el hecho de conocerse uno mismo es más difícil que conocer a otro. Porque yo te veo, ay, ve, mira, tiene un vestido bello, no sé qué. Pero el verme yo internamente y el conocerme, exacto, es un trabajo muy difícil, es muy duro. Lleva mucho trabajo y hay que pedir ayuda. Yo, por ejemplo, y lo digo siempre, o sea, antes de mi cirugía, por supuesto, tuve un proceso con psicólogos, porque obviamente no es simplemente cortarte el estómago y ya. No, es un proceso, es entender muchísimas cosas que van a cambiar tu vida y conectar tu cerebro con el corazón es bastante complicado, y en este caso la mente, que es peor, o sea, entender tantas cosas, como que me iba a ver distinta, sí, pero eso implicaba muchas cosas, como comer porciones muy pequeñitas, como que no podía tomar agua y comer a la vez, entre otras cosas, como que si comía muy rápido me ahogaba. O sea, Deli, pero estás exagerando. El que se lo ha hecho sabe que estoy hablando y que estoy diciendo la verdad. Entonces es eso, es como que uno entender que sí es importante el que tienes al lado, sí. Y por eso mucha gente dice, y ve, yo necesito casarme porque necesito que mi esposo me aplauda lo que hago. Ya va, despacio, despacio. Chévere que la gente te aplauda lo que haces. Excelente, y eso da mucha satisfacción. Pero el primero que tiene que aplaudirse y reconocer es uno mismo. Si tu esposo, tus hijos, tu familia te lo aplaude, excelente. Pero si el día que no lo haga, te vas a frustrar y vas a decir, yo no valgo nada. Y cuesta, porque no es, eso no sale de un día para otro. Eso no. Cuesta, es un proceso de aceptación primeramente. Uh-huh. Porque si no te aceptas, puedes hacer todo lo que te pongan a tu alrededor. Ir a todos los seminarios que hay, uh-huh, de amor propio, de crecimiento, y no vas a mover un dedo. Sí. Porque si tú no te das esa oportunidad de tu yo interno comenzar a fluir hacia afuera, no lo vas a hacer. Y el otro punto tan importante, y ves que quizás no lo vemos muchas veces, que cuando estamos bien con nosotros mismos, cuando estamos agradecidos con Dios y cuando reconocemos lo que somos, aceptando que tenemos, obviamente no somos perfectos, el único perfecto es Dios, pero reconociendo las cosas maravillosas que hacemos y que tenemos, pero también entendiendo que tenemos que trabajar en otras, eso nos, uh-huh, hace diferente. Y cuando estamos bien con nosotros mismos, lo que irradiamos, exacto, para otros, y lo que tú haces, y según yo estoy convencida que es así, es que cuando nosotros conversamos con otra persona y expresamos lo que tenemos dentro, y Beck, lo hacemos tan del corazón que ni cuenta nos damos la pieza tan importante que estamos colocando en la vida, en el bienestar de otra persona. Porque muchas veces no sabemos si nos levantamos el pie derecho o izquierdo, y hay que tener muchísimo cuidado. Y eso en relación también a... Y siempre, yo estoy muy de acuerdo a que la gente se opere lo que se quiere operar. Exacto. Ojo, porque yo quiero, yo no me voy a operar porque Ibén me vea distinta. Mm. No, ahí está el primer error. Me voy a operar los senos porque mi esposo quiere tal cosa. Ya va. Si usted se siente bien con eso, hágalo. Esto es de uno. Sí, sí. Es tu cuerpo. Tú te vas a sentir bien o mal con lo que estás haciendo, no por complacer a nadie. Y lo otro es que definitivamente hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy la gente dice, sí, hay mucha gente de cristal, pero también nosotros tenemos que tener empatía. Porque si yo le digo, qué flaco estás,
Yo no sé por qué situación está pasando esa persona. Yo no sé si está pasando por un proceso metabólico o una enfermedad o lo que sea. Igual, ¿qué gorda estás? Ya va, tú no sabes lo que sufre. Y lo digo desde la experiencia, nadie me lo contó. Cuando uno está pasando por eso, uno no quiere estar gordo ni sentirse gordo porque uno quiere estar hermosa y las mujeres somos tan nos gusta. Sí, nosotros somos coquetas de naturaleza. De naturaleza. Pero el hecho de tú decirle a alguien, mira cuánto pesas, no lo hagan, les recomiendo que no lo hagan porque ustedes no saben cómo se va a sentir esa persona. Incluso yo, Ibe, hoy por hoy, a mí no me gusta que me pregunten cuánto peso. No me gusta. Me parece una falta de respeto que la gente me pregunte, Deli, ¿cuánto pesa? Con todo respeto, y no quiero ser grosera, la que tiene que estar preocupada si pesa o no, en el rango que tiene que estar, ¿cuál es el rango? No lo sé, porque cada cirugía es distinta. Le digo, no, Deli, alguien se operó, está más delgado que tú. Mi metabolismo no es igual, ni mi cuerpo, que el de la otra persona. Entonces, hay que aprender a... Es que yo soy muy expresiva. Ten mucho cuidado. A veces cerrar la boca te ayuda más que abrirla. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que tú estás diciendo, porque cada quien está viviendo su proceso en su momento. Y volviendo al tema, si tú le haces ese tipo de comentario a una persona que su autoestima no es fuerte, que esa persona no tiene ese amor interno propio fuerte, la vas a destruir. Sí. La vas a bajar escalones. Sí. Y lo que ha podido superar, lo vas a llevar atrás. Por eso, a veces en mi oficina yo recibo personas y yo aquí he aprendido a escuchar. Yo soy muy observadora y a veces me ven muy callada, pero yo estoy escuchando y observando. Porque dentro de lo que puede hablar una persona, tú puedes ir determinando cuán alto o cuán bajo está su autoestima. Sí. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener la sabiduría primeramente, ese tacto para poder usar las palabras adecuadas y poder ayudar a impulsar a esa persona un poquito más, no a llevarla más abajo. De eso no es lo que se trata. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, volviendo a tocar el tema que trajiste hace un ratito. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nosotros tenemos dentro de nosotros todas las herramientas necesarias para nosotros estar a un nivel de amor propio alto, pero también de poder llevar a otro a que alcance ese nivel, o por lo menos impulsarlo a que conozca que tiene algo adentro que lo va a llevar a ser grande dentro de todas las limitaciones que podamos tener. Y te voy a dar un ejemplo de eso, y de que me pasó con un cliente en estos días, que me dijo, me llamó una de mis clientes, y me dice, no voy a decir el estado ni mucho menos, porque obviamente no viene el caso, pero me dijo, Delis, estoy viendo tus historias y te veo tan bella que yo quiero ser como tú, porque me siento tan mal, porque no me quiero poner ni siquiera un short, porque no me siento bien conmigo misma. Y me hizo sentir, y ve, porque en algún momento quizás, bueno, yo no, de verdad tengo que confesar que no estuve allí, porque nunca, gracias a Dios, me sentí como que mal con lo, o sea, no me sentía tan cómoda con mi cuerpo, obviamente, pero nunca dejé de usar a una prenda, porque no. Entonces el esposo me dijo, no, yo necesito que cuando me visto, mi esposo me diga si la ropa me queda bien. A mí me dio un sentimiento, y ve, porque quizás ella lo está viendo como mi esposo me ama y me quiere mucho. Y no lo dudo que sea así, pero y ve, ¿dónde está el amor propio de esta persona? Cuando viven de la aprobación de otro. Sí, sí, y eso es muy delicado. Entonces me decía, yo me quiero, o sea, y de hecho le conté cómo fue mi proceso para llegar hasta acá, y me dice, es que yo no me quiero operar de él. Yo le digo, es una decisión que tú tienes que tomar. Yo a nadie le ando diciendo por ahí, mira, yo lo hice, anda y lo hace. No, porque primero es un proceso que lleva una serie de situaciones donde yo estuve más de 6 meses con un equipo multidisciplinario de médicos, donde ellos evaluaban, porque ellos decían que yo no me podían operar, porque yo no tenía el peso, como que no estaba en el rango para operarme. Y de verdad, bueno, cuando uno pide algo con el corazón, Dios lo escucha. Y la psicóloga, como que cuando le dije que era, cuando ya entendió que era venezolana, que tenemos un perfil, que no sé qué, y quizás está muy mal que diga esto, pero no lo estoy diciendo desde el sentido, sino como que las venezolanas nos gusta la coquetería, igual que las puertorriqueñas, igual que las mujeres de Latinoamérica. Y ella entendió, que dijo como que si no lo ayuda a dar este paso, ella va a buscar otra forma y quizás obviamente no va a ser la correcta. Y en ese momento, cuando ese equipo de médicos conversó,
tomar la decisión de hacerme la cirugía. Y fue como, wow, fue como importante para mí. Y dije, yo voy a trabajar en función de que el equipo médico haga su trabajo, pero también me toca hacer un trabajo incluso más duro a mí. Exacto. Y cuando lo entendí, dije, tomé la decisión correcta. Fácil, no ha sido fácil, es un camino muy difícil, pero es un camino que tú tienes que afrontar si estás dispuesto a afrontarlo. Porque el punto es que la gente dice, yo me corté el estómago, ya. No, tienes que tomar vitaminas de por vida. Yo me coloco cóctel de vitamina todos los meses. Hay un equipo médico detrás de eso, o sea, el médico siempre me está evaluando mis valores, o sea, que estén bien, que no tenga anemia, que coma lo correcto, que haya aprendido a comer, a seleccionar lo que literal coloco en mi boca para que me nutra. No me voy a comer algo como que, por ejemplo, voy a comer una ensalada, sí, chévere, pero yo no necesito la ensalada, necesito proteínas, porque obviamente es la que... un proceso de adaptación. Sí, también. No ha sido fácil. Y detrás de eso, Ibeco, está un proceso de salud, tener seguro médico. Y voy a hacer aquí un inciso donde te voy a decir a ti, a toda nuestra comunidad, quién patrocina este podcast, porque hablamos de salud, pero muchas veces la gente dice, yo no tengo cómo hacerlo, Deli. Bueno, mucha gente no sabe que puede tener seguro médico. En este país tenemos todas las opciones para hacerlo, pero el desconocimiento nos lleva a cometer errores. Y también tener la humildad y decir, hey, necesito que me ayudes. Cuando no sepamos algo, vamos a pedir ayuda. Y este podcast lo patrocina DH Kaizen. DH Kaizen es una agencia de seguros de vida y salud con licencia IBEC en 27 estados de este país. Todos sus agentes certificados y licenciados. Porque es importante recalcar esto, Ibeck, porque ahorita, obviamente, uno piensa que en este país no hay fraude. Sí existe más del que uno quisiera y más del que uno se imagina. Hay muchos call centers llamando a diferentes países, vendiéndoles, ofreciéndoles un seguro médico a las personas que están aquí. La persona tiene $0, ya lo quiero. Y saben que eso tiene unas implicaciones. Nadie que no esté en este país y tenga las certificaciones correspondientes te puede ayudar con un tema. En este país todos los barberos, los peluqueros, todos tenemos una licencia para poder ejercer. Entonces, señores, no le den su información a nadie. Es muy fácil cometer fraude simplemente con tu fecha de nacimiento, tu nombre. Y seguro social. Y el seguro social. Lo va a acomodar el número de teléfono. Sí, entonces no es lo correcto. Entonces, están a tiempo aún de tener seguro médico. Hoy estamos a 6 de febrero para que tengan seguro a partir del 1 de marzo. No dejen de hacerlo, señores. Las eventualidades no avisan. Como me llamó un cliente, me dijo, Deli, se cayó mi mamá, dime qué hago. ¿Cómo podemos hacer? Llévalo al hospital. No tiene seguro médico, ¿qué te toca hacer? Pagar la factura. Y el médico no me la... ¿Cómo podemos hacer? No podemos hacer nada, literal. O sea, eso es lo que establece la ley, que puedes tener seguro médico y te van a cubrir a partir del primero del próximo mes. De haberlo tenido, obviamente la experiencia hubiese sido distinta, pero es el tema de tomar acción, de hacerlo en el momento que nos... en el momento indicado, porque definitivamente después puede ser tarde, ¿ok? Nos vamos a un breve corte comercial, Ibeck, y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan importante como es el amor propio, señores. Sí, a partir del 1 de noviembre inicia el periodo de inscripción y renovación de todas las personas que vivimos en este país en cuanto a seguros médicos. Es importante saber que podemos calificar ciertas cositas, necesitamos saber. Código postal, estatus migratorio, ingresos, entre otras. Si usted no sabe si califica o no, contáctenos con, en DH Kaizen. Tenemos un equipo preparado, licenciado y certificado para ayudar a proteger familias y a crear patrimonio en este país. CBBA Productions te presenta al mundo digitalmente. Con experiencia en mercado y comunicación. Te ofrecemos videos, streaming, diseños gráficos, campañas de radio y televisión, Facebook e Instagram, podcast. Estamos listos para lanzarte al mundo online. Ven con expertos y deja que te mostremos el camino al éxito. Llama ya. 281-745-4309. info@cbbaproductions.com. Soy Delis Higuera y represento a DH Kaizen Insurance Group. Estamos comprometidos con tu satisfacción. Somos una agencia de seguros de salud y vida con licencia en más de 25 estados de este país. Contamos con un equipo para ayudarte a ti y a tu familia a obtener las mejores coberturas en cuanto a salud y vida, adaptadas a tus necesidades y presupuestos.
escríbenos, aquí están apareciendo nuestras redes sociales y con muchísimo gusto te vamos a ayudar a obtener las mejores opciones y beneficios para tu familia. CBVA Radio, el corazón de Houston. Estamos de regreso celebrando el mes del amor y la amistad, y de eso se trata, de celebrarnos a nosotras. Porque mucha gente dice, bueno, tengo una pareja, voy a celebrar. Excelente, buenísimo. Pero si no tenemos nadie, no vamos a celebrar. Claro que vamos a celebrar. Salimos con unos amigos y si las amigas no pueden, vamos solas. Pero el momento, y es parte del amor propio, es celebrarnos a nosotras, es agradecer y valorar el tiempo con nosotras. ¿Sabes algo bien difícil, Ibek? Tener tiempo con nosotras mismas. Mucha gente dice, yo no puedo estar sola porque me estreso. A mí me gusta. Yo no me siento aprendido. O sea, no es que toda la vida estoy sola conmigo misma. No, pero como que aprendí a convivir conmigo y no me siento extraña. Digo, esta persona, yo viviría con ella sin problema. Sí, yo tuve una relación de 18 años en Puerto Rico y mi miedo siempre fue ese. Si lo dejo, me voy a quedar sola, podré sola, no podré sola. Mira, sí, el mundo no se acaba. Y lo más grande es que yo fui bien drástica. Yo termino relación, hago planes, compro pasajes. Me cambio de país. Y me voy. Y así fue que yo llego a Texas. Termino esa relación y yo decía, no, yo... Porque dentro de mí, yo decía, yo aspiro a algo más. Claro. O sea, pero no sé cómo escalar ese algo más. Uh-huh. Y me sentía como estancada. Como, uh-huh. Sí tengo un buen trabajo, sí tengo amistades, tengo todo lo que necesito, pero yo sabía dentro de mí que había algo más, había algo más. Pero no estaba siendo feliz contigo misma. Exacto, entonces yo esa noche dije, esto se acabó, me fui al cuarto de la visita, ahí mismo compré pasaje, llamé a mi amiga Irelis, y le dije, Irelis, llego. Y ella no me creía, me decía, ay, no, tú no vas a llegar, llego, ya, yo tengo que salir, o sea, aquí no es ya, aquí no es. Y como todo se me fue dando, obviamente puse todo en manos de Dios primeramente. Claro. O sea, Señor, si esto es tuyo, tú abres puerta. Porque puerta que yo me encuentre cerrada, retroceso. Claro. Y todo se fue abriendo, mi trabajo, mi jefa me dijo, yo sabía que tú me ibas a decir que te querías ir, yo no te voy a dejar renunciar, sigue, vuela, llega grande, tú tienes todo. Y así me fui. Y es eso, y mucha gente dice... Y voy a partir de ese punto que mucha gente está casada, pero no felizmente casada. Y mucha gente dice, yo no quiero vivir más con esta persona. Yo siento soledad, que no lo amo. Le tiene miedo a la soledad. Pero mucha gente dice, no, por mis hijos. Ojo, yo no voy a hablar no voy a caer en temas profundos que yo no he vivido porque yo no tengo hijos. Yo no tengo hijos, pero te voy a decir algo, Ibel. Cuando, y lo he escuchado con mucha gente, respeto la decisión de cada quien porque es una decisión que cada persona tiene que decidir. Y obviamente cuando estabas comentando eso, tú no fue que hoy dijiste, ay, me divorcio y mañana me voy. No, obviamente todo eso lleva un proceso. Y hombres, escuchen lo que les voy a decir. Es un consejo gratis. Cuando las mujeres decidimos renunciar a terminar la relación que tenemos con la persona, sea el novio, el esposo, el padre de mi hijo, lo que sea. Ese duelo, señores, los vivimos ya en ese proceso. No es que estamos locas, aunque parezca, no es así. O sea, ese proceso lo vivimos y decimos hasta aquí. Y cuando una mujer dice hasta aquí, no es fácil, pero muchas no tienen la valentía de decir
este es el paso siguiente. El tomar acción es la parte más difícil, Ivette. En tu caso, no voy a decir que fue más fácil y menos fácil, porque cada historia es distinta, pero vamos a decir que fue menos complicada porque no habían hijos de por medio. Pero igual, yo creo, mis papás estuvieron casados toda la vida hasta que mi papá murió, 35 años de casado, pero he escuchado muchos de mis clientes y de mis amigos que dicen, yo no sé si es verdad, que a veces los hijos son más felices viendo padres separados que padres, literal, juntos, pero infelices, porque nadie es feliz en esa casa, ni usted, ni él, ni los hijos tampoco. Es complicado, y yo no soy quien ni ve tampoco de decir, vayan y divórciense. No, es una decisión que cada quien debe tomar, pero es parte del amor propio que tenemos como mujeres, de valorarnos y decir, ya no me siento bien con Pedro Pérez, Pedro, te quise, porque obviamente te tuve que querer toda la, para casarme contigo, tener unos hijos, te tuve que haber querido. Pero el amor también se termina por diferentes razones, y cada quien tiene las suyas, que son muy válidas, que no vamos a discutirlas acá. Pero es eso, Ivette, es el amor propio de nosotras. Exacto, y si tú no te amas, te mantienes ahí, pase lo que pase, se puede caer el mundo, no eres nada de feliz. En mi caso, pues fueron muchos factores, y no puedo decir no puedo decir que no fui feliz, sí era feliz, claro, pero dentro de mí había algo que decía, falta algo. Cuando ese alerta llegue a tu vida, es un clic enorme para que tú empieces a enfocarte. ¿Y cómo te vas a enfocar? Buscando dentro de ti. Si no buscas dentro de ti, pues vas a empezar a dar como los cieguitos, con un palito aquí, un palito allá, para no tropezar. Es el momento de tú empezar a decir, no, yo me tengo que conocer primero para yo poder decir qué voy a hacer. Y dentro de nosotras, chicas, aunque usted no lo crea, están todas las respuestas. Deli, pero eso te pasa a ti. No, somos hechos a semejanza a Dios, y todas las respuestas están aquí. Cuando yo le digo a alguien, conversa con un psicólogo, porque a veces mucha gente me cuenta su historia, porque yo te puedo escuchar, pero quizás no, yo no tengo las herramientas que quisiera para ayudarte. Exacto. Pero cuando tú vas con un profesional, ese profesional no es que te va a decir, haz esto, pero te va a hacer entender que las herramientas están dentro de ti, y tú misma lo vas a decir. Pero el quedarse en un sitio no siendo feliz, por el qué dirán, por el que pensará la gente, por no sé qué, o porque yo no puedo sola. Es un miedo, simplemente un miedo que se apodera. Y muchas veces Dios nos está enseñando que sí podemos sola. Ojo, no estoy diciendo divórciense todas. No, jamás he dicho eso. No. Conózcase, vea qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Pero primero usted, cuando estamos bien nosotras, vamos a ser mejores esposas, mejores madres, mejores amigas, incluso mejor ser humano. Y claro, nosotras estamos hablando en base a experiencias nuestras. Correcto. Cada una de las personas es una historia. Y cada cual sabe limitaciones y sabe dónde está parado en este momento. Simplemente le estamos dando ese empujoncito, porque si se identifican con lo que estamos hablando aquí, es el momento de actuar. Correcto. Es el momento de actuar. Y ese es el mensaje. Mejor no lo pudiste haber dicho. Es el momento, porque es el mes más bonito, tal cual como diciembre, que es un mes maravilloso, que es un mes también como de mucha familia. Pero yo siento que febrero es un mes como si es de compartir con la gente, pero es un mes como tuyo, un mes muy individual. Quizás yo estoy equivocada por la vida, pero yo lo estoy viendo así, que es un mes como de regalarme, de abrazarme, de apapucharme, de decirme, wow, Deli, qué bella te ves. Pero me lo tengo que decir yo, y me lo tengo que creer yo, porque me lo puede decir Pedro Pérez, y muchos me lo han dicho, pero si yo me lo creo, ¿eso tiene sentido? Claro, y mucho, porque es lo que te va a ayudar a ti a reflejar en esa carita, a reflejar en tu comportamiento diario, quién en realidad es Delis. Si no, te vas a ver opacada, te vas a ver callada, no vas a ser esta chica cual eres, así, alegre, viva, ¿no? Porque vas a vivir en reflejo de otro. Correcto. No en tu reflejo. Y te voy a decir algo, y lo voy a confesar aquí, no siempre fui así, porque yo creo que es parte del aprendizaje. Como te decía, en su momento, como que dejé de ser yo, dejó de ser Deli, y es lo peor que podemos cometer. Ojo, es una etapa que quizás todos tenemos que vivir, ya yo la viví, y espero no volver a repetirlas, pero dejé de ser yo para hacer brillar a otro, y dejé de ser esa chica atrevida, alegre, elocuente, ocurrente, que la gente dice,
tú siempre andas feliz. Bueno, no siempre estoy feliz, pero trato de darle lo mejor de mí a la persona que tengo al frente. Y esto aplica para todos, o sea, no estamos hablando de relaciones de pareja, o estamos hablando de familia, estamos de todo el mundo, porque nosotros cuando tenemos la oportunidad de estar al frente de alguien, no, aunque no lo conozcas, es el momento como de decir, hey, aquí estoy. ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué tú puedes aprender de mí? No, y cuando ya tú te conoces, cuando ya tú sabes todo lo que tú puedes dar, es ese brillo el que habla por ti, ¿eh? Es el que llegaste, y a lo mejor tú dices, llegué. Uh-huh. Y todo el mundo piensa, ay, que sí, que bella, ay, que llegaste, ay, que la... Y tú dices, oh, wow, no sabía sí. que a ese nivel sí. era esto. Sí. Y sí. entonces ya te lo empiezas a creer. Y volvemos a la humildad, o sea, nada uh-huh. tiene que ver con que seas humilde o no. No. Es el que tú veas que tu trabajo interno está rindiendo frutos afuera. Sí, y de eso quería hablar, Ibe, porque tú también inconscientemente tuviste como un papel muy importante. A mí me dijeron hace meses atrás, me lo dijo Angélica, que si me está escuchando, te quiero, eres lo máximo, y su hija, y Adri, incluso tú, y Carmen. Había un desfile de la Cámara de Empresarios y yo jamás en mi vida he modelado nada, o sea, y en otro momento me lo hubieran dicho, yo, ustedes están locas, igual les dije, ustedes están locas, yo no voy a hacer eso. Pero no sé, quizás no me hubiera atrevido, como dije, bueno, vamos a modelar prendas de una marca, de ropa, incluso accesorios de Carmen, que agradezco la oportunidad tanto de Angélica, de Carmen, de Adriana, de eBay, de todo, y todas las personas que estuvimos allí, que bueno, yo no soy modelo, o sea, ni mucho menos, había gente que sí, había gente que no, pero me di cuenta con esa pequeña acción, como que yo estaba haciendo algo distinto, que la gente dijera, ¿por qué no? Incluso cuando el fotógrafo me toma la foto, me dice, párate así como una modelo porque ya tú eres una modelo. Y yo me sentí así como que, ¿cómo que yo soy una modelo? O sea, como que, y no es que soy una modelo profesional ni mucho menos, pero que alguien te diga, modela mi ropa, después una amiga me dijo, quiero que modeles mi ropa, me hizo sentir, Ivette, como que, qué chévere, o sea, qué chévere que pueda hacer algo que jamás hubiera pensado que yo hubiera hecho. Sí, porque rompes también los estereotipos que tú misma te has impuesto. Sí. O sea, no que te los impuso la sociedad, ni te impuso misma. Nadie. Esa limitación la tienes tú. Sí. Porque nosotros somos expertos en limitarnos. En cortarnos la sala solito. Ay, no. Y máxime cuando vemos a alguien escultural, esta chica que llama la atención, uno dice, ay, no, si todo el mundo la va a mirar y la va a aplaudir a ella. Sí. ¿Para qué yo me voy a parar a modelar? ¿No? Sí. Y una de esas ideas que hace unos años lo estamos implementando en la cámara con las mujeres de la cámara es esa. Uh-huh. Que próximamente, hombres, prepárense. Prepárense. Porque ya prontito les va a tocar a ustedes. Es eso mismo, porque a veces ese tipo de acción sencilla le cuesta. Le cuesta decir y aceptar. Yo... ¿Por qué yo? No, yo no. Yo no sirvo para eso. Porque yo lo he dicho. Sí, sí, yo sí. Yo me he parado en lugar y yo no sirvo para eso. Sí. O sea, no. Y volvemos a lo mismo. Las limitaciones las tenemos nosotros. Y es parte de ese amor propio, porque yo digo, modelar para la Cámara de Empresarios, pero a su vez modelar para Ford. Para la Ford. Era para Ford Motor. Entonces yo decía, ¿cómo que Deli Higuera, que no es modelo, va a modelar para la cámara? Pero también para Ford Motor. O sea, me sentí como que guau. Wow. Y además para marcas de ropa. Y yo me sentí como que excelente. Y de verdad lo agradezco. Y es un gran evento, que es Mujeres Legendarias, sí, donde se está reconociendo sí. 5 o 6 mujeres sí. importantísimas de la ciudad. Es un evento muy importante, lo cual me siento muy agradecida. Y eso me hizo entender como que sí podía. Sí podía salir, obviamente, en portadas de revistas, en creerme, en tomarme fotos que jamás me hubiera tomado, como fotos que me toma mi querido y adorado Paulo, te extraño, está en Venezuela, viene cada 6 meses, espero que venga pronto, pero también ahorita decidí en mi cumpleaños hacerme una sesión de fotos que nunca antes lo había hecho, lo voy a hacer en 3 semanas, porque ¿sabes qué? Me siento como que, ¿cómo que no? Claro que sí. ¿Quién dijo miedo? Yo misma soy. Vamos, es el momento. Es el momento. Y esos instantes de atrevimiento, como dice uno, sí. donde se impone el amor propio de uno, donde se impone ese deseo, hay que hacerlo. Sí. Porque eso es un instante. Sí. Si lo dejas pasar, te vas a arrepentir.
Y el, exacto, el accionar, porque yo digo, quiero una sesión de fotos, pero no, imagínate, yo todavía no, no la ropa, porque los zapatos, porque no sé qué, tal cosa. Dale con lo que tienes, dale con lo que tienes. O sea, es como cuando uno no sabe algo. Cuando, la primera es, no te va a salir perfecto. Ajá. Pero la práctica es el maestro, y esto aplica para todo en la vida. Claro. Y cuando me hice mis primeras sesiones de fotos, así, súper guau, yo decía dentro de mí, no lo puedo creer. O sea, me hizo sentir como, literal, como una modelo, porque yo sí soy una modelo. De mí misma. Ay. De mí misma. Entonces, hoy por hoy, como me gusta, o sea, me gusta en lo que me he convertido, en lo que estoy aprendiendo, en lo que estoy proyectando, en lo que le estoy transmitiendo a la gente quién soy, y en lo que he podido, desde mi transformación, desde mi amor propio, ayudarle a otras mujeres. Y eso me hace sentir increíble, Ivette. Eso es así. Mira, Deli, cuando yo... Un ejemplo vivo mío, cuando yo llego a la Cámara de Empresarios, yo no sé nada de empresario, nada. Aprendiste y muy bien. Cuando tú te das esa oportunidad de crecimiento, de explorar hasta dónde llegan tus capacidades, hasta dónde llegan esos dones que Dios puso en ti, porque tú naces con unos dones. Sí. Está en ti en saber cuáles son y explorarlos y llevarlos al máximo. Uh-huh. El reunirte con tantas personas, el conocer tantas personas, todo eso te va llevando a identificarte, a encontrarte, a decir, este es mi momento, llegó, vámonos. Pero si te encierras, si no te la crees, si tú misma te devalúas, o tú mismo, porque esto uh-huh. también va para los sí. hombres, uh-huh. No lo vas a hacer nunca. Rodéate de gente que te haga crecer, sí. de gente que te inyecte, no gente que te baje el ánimo. Uh-huh. Esa gente, deséchala, échala a un lado. En algún momento de su historia, ellos se van a dar cuenta de lo que están haciendo. Uh-huh. Y les quiero decir algo, no tienen amor propio ni por ellos mismos. Por uh-huh. eso actúan de esa manera. Uh-huh. Así que tu momento llegó, date esa oportunidad. Mírate al espejo, mírate al espejo. ¿Qué te pusiste esto? ¿No te gustó? Hay otra pieza, póntela, maquíllate. En el caso de nosotras, ponte unos tacones. Mírate, visualízate. No, que yo toda mi vida he estado en tenis. Pues llegó el momento de que te pongas algo que no sean unos tenis. Sale de tu zona de confort. Empieza a verte, uh-huh. empieza a visualizarte. O sea, este mes que Cupido te ponga una flecha, no para enamorarte tal vez, sino para enamorarte, no para enamorarte de una persona, enamorarte de ti misma. De sí. Y si llega el amor, bienvenido, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Claro que sí. Estamos llenando aplicaciones. Estamos haciendo casting. Pero en realidad, para mí, la Cámara de Empresarios fue ese aliciente de conocí, crecí. Y sí. cuando tú creces, cuando tú encuentras tuyo, tú puedes darle a otro. Mientras, no le das a nadie. Y definitivamente ha sido así. Yo creo que, yo soy fiel creyente que cuando Dios cruza gente en tu claro. camino... Algo tú tienes que aprender de esa gente y algo tú le vas a enseñar. Diosito no se equivoca. Sí. Y ¿sabes qué? También tenemos que entender, Ivette, para no frustrarnos, que hay gente cíclica. Hay gente que uno amó y quiere muchísimo y respeta y valora. Pero ¿sabes qué? Llega el momento, como que está un tiempo determinado en tu vida. Uno quisiera que estuvieran toda la vida, pero no es así. Hay personas que llegan por un instante uh-huh. y te enseñaron y se fueron. Sí. Hay gente que llegaron y se quedaron sí. por un tiempo indeterminado, un tiempo largo... que a lo mejor se quedaron para toda tu vida, pero hay momentos que no. ¿Que no es así? En la Cámara yo he tenido muchísimos empresarios que llegaron puntual y se fueron. Y llegó otro y se fueron. Y llegó aquel y dice, ¿cómo está el que se ha quedado? El que todo el tiempo está pendiente, ay, esto, aquello. La vida es un ciclo. Ley de no sabes dónde vas a estar, pero tú tienes que conocerte. Sí, y ve, y obviamente en la vida nos pasan cosas, y como seres humanos, como mujeres, como individuos, como empresarias, como mujeres trabajadoras, que lo somos, tanto tú como yo, y seguramente la gente que nos está viendo, también no tenemos una vida perfecta, no se crean que siempre es así, no. Entonces nos pasan cosas, pero ¿cuál han sido, y ve, esas máximas para ti, esas cinco máximas que me he caído, qué te ha funcionado a ti para levantarte y seguir? Bueno, primeramente... El creer en mí, uh-huh. pero primeramente en creer en Dios. ¿Sí? Sin, yo para mí, ¿verdad? No, esto no es hablando de religión. Claro. Simplemente es que pues, hay una creencia. El creer en mí, el prepararme, el educarme es básico. Uh-huh. Eso es indispensable. Sí.
y el creer lo que los demás te dicen. Sea bueno o sea malo. O sea, esto no se trata. Tú escoges qué guardas. Exactamente. Porque a lo mejor yo te puedo decir, ay, Deli, esa ropa te queda espantosa. No te la pongas. Porque a mí me lo han dicho. No te vuelvas a poner ese vestido. Pero hay 5 o 10 allá que te dicen, te ves espectacular. Pues tú decides, o ese te afecta, o los 5 que están ahí te suben. Ver el punto negro en la pared blanca. Exacto. Sí. No. Y el compenetrarte contigo, el conocerte, eso es básico. Si tú te conoces, tú tienes poder. Si no te conoces, todos van a tener poder sobre ti. Y esa frase es más profunda de lo que uno piensa. Porque sí, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero es que yo me la creo, pero de la boca para afuera o de la boca hacia adentro. Y lo más difícil es trabajar en uno, porque uno es muy fácil decir lo que veo en el otro, pero es muy, muy complicado. Sí. Muy difícil el reconocernos a nosotros internamente, pero cuando lo logramos hacer y ver, somos una pieza imparable. No, es una plenitud contigo misma. Sí. Es una plenitud. A mí, el yo venirme a Texas a vivir sola, bueno, los primeros 2 años viví en la casa de mi amiga. Cuando me tocó la transición de irme a vivir sola, yo estaba traumada. No le voy a decir que eso fue fácil, eso fue un trauma. Obvio, un proceso que no estás acostumbrada. Estoy feliz. Estoy lejos de mi amiga, estoy a 40 minutos de mi amiga, una emergencia, ¿qué voy a hacer? Yo no conozco nada. Totalmente, mira, respira, inhala, sola no estás, hay mucha gente a tu alrededor. Sí. Y comencé a trabajar conmigo, con los miedos, con las limitaciones. Y ya llevo voy para tres años sola, literalmente en un apartamento donde yo hago todo. O sea, el mundo no se acabó, el mundo no se hundió, yo no me quedé paralizada. Llegó el COVID, se fue el COVID, pasaron mil cosas, pero y aquí él siguió. Uh-huh. Y esa fuerza la aprendes a tener tú. Si a lo mejor otra en mi lugar, me voy. Sí. O ya no sigo. Uh-huh. O no, esto no es para mí. O, que yo pasé por eso. Yo llegué a este país y me regresé al mío. Al año, a los 2 años, lo mío. Yo dije, me voy. Uh-huh. Contra todo pronóstico negativo en mi país. Y llegué allá a aprender, porque fue la lección más grande que a mí me dieron. El rechazo, el que ya este no es tu lugar, el que... Pero Diosito tiene otros planes. Uh-huh. Entonces, cuando tú te agarras de eso y te lo crees, eres imparable, como tú dices. Uh-huh. Y tienes puertas abiertas y se siguen abriendo puertas y tú dices, oh, wow, yo no sabía que aquí, que allá, que lo otro. Uh-huh. Empiezas a conocer gente maravillosa, grandiosa, sí. Que el que te hace mínimo desaparece de tu mirada porque ya hay otro entorno tuyo donde tú te manejas. Correcto. Entonces, ya te la creíste. Así que, a amarse, a seguir, que hay momentos que uno da un paso atrás, ¿verdad? Diste el paso atrás, pero es normal. Ahí no te vas a quedar. Uh-huh. Tú lo sabes. Y a veces es necesario dar ese paso atrás y ver, porque como que tienes que retroceder, ver el escenario y dices, ok. Uh-huh. Y también reconocer, esto no lo estoy haciendo bien, debo mejorar en esto. Exacto. Y entre más rápido lo entendamos, más rápido va a ser el aprendizaje, porque lo que estoy haciendo mal no lo voy a hacer mal toda la vida. Exacto. Me equivoqué, porque es de humanos equivocarse. El tema no es caerse, es la forma como te levantas. Como te levantas. ¿Y cómo ayudas a levantar a otro? Sí. Porque ya tu aprendizaje es para que ayudes a otro. Correcto. Y esa es la misión de todo humano, el ayudar al prójimo. Si tú no te pones en esa meta y en esa carrera, puedes tener todo el amor propio del mundo y en algún punto de tu carrera se acabó. Se acabó porque estás falto de algo. Y como siempre hemos dicho, o sea, las respuestas están dentro de ti. Cada historia va a ser distinta. Cada experiencia es única, cada historia merece la pena ser contada, porque no sabemos cómo puede influenciar, cómo puede motivar, ayudar a otro. Y no solamente febrero, como lo dijimos ahora, es el mes de reconocernos, de amarnos, de querernos. Es toda la vida, es todos los días, pero queremos obviamente celebrar el mes del amor y la amistad. Y toda la semana le vamos a seguir trayendo gente tan bella como Ivette para que nos comparta su historia, para que ustedes que nos están viendo digan, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿A dónde voy? Para que ustedes también puedan conquistar su mundo. Despídete de tu comunidad, Ivette.
Bueno, gracias Deli primeramente por esa invitación tan maravillosa, por permitirme estar aquí en tu podcast, que bienvenida. Jamás pensé que iba a estar aquí. Siempre bienvenida. Siempre estamos una allá y otra acá, pero pues siempre la hay vida, una oportunidad. La vida. Te deseo todo el éxito del mundo. Amén. De verdad, gracias. El mensaje que llevas a la comunidad nuestra es maravilloso. Esos servicios que ofreces, no tanto a nuestra comunidad, sino a todo el que se te presenta de frente, de verdad que yo oigo cositas en mi oficina, créeme. Y ese crecimiento exponencial también, y esa oportunidad, gracias, de vida que te diste al hacerte tu operación. Punto. Gracias. Gracias, yo agradecida con Dios, contigo, por haber aceptado estar con nosotros, compartir, porque abrirse y conversar con la gente no es fácil, gracias, pero saben que sí se puede, señores. Muchísimas gracias por estar ahí siempre presente, que Dios me los bendiga y que sean muy felices, felices, que tengan el mejor día de su vida, la mejor semana, y saben que sí se puede tener amor propio. Claro. Y los esperamos en el desayuno empresarial, que es el que está dedicado al amor. Los que no son empresarios también pueden ir, o sea, los que no son empresarios pueden ir, conocer personas, hacer alianza, y saben que la Cámara Empresarial es una cosa maravillosa, donde de verdad no es una reunión más, es ir a compartir en familia. Eso es así. Besos. Bye.